ticket. Buenos días, ya estamos el domingo, vamos a comer con Spiderman y Gorka, un buit de peix que es algo típico de aquí, que nunca os he enseñado creo, así que lo vamos a enseñar. Hoy día bonito, aún con bastante aire, pero mirad, el día es bastante espectacular. Lo que pasa es que claro, hace bastante aire y la idea era ir a nadar y con este aire no es ni seguro ni bueno, entonces nada, hemos aprovechado para editar vídeos. Y mañana lunes sí que ya nadaremos en la piscina, fisio, y esta semana ya está toda la mente preparada para el Ultraman, ¿eh? Ya enfocado el Ultraman. Y ayer, ojalá tengamos la cabeza de ayer para el Ultraman, de verdad. Saber sufrir y eso, muy importante. Vamos a comer, va. If you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Como dijimos, hemos ido a comer un buen bulli de peix, aquí con Gorka y Spiderman, y mirad, aquí estamos ya para comernos un flao que hemos traído aquí en el paraíso, a ver la puesta de sol, que mañana ya se trabaja, vámonos. Come. Toma dentro. Toma uno. Toma dos. Acción. Ya hemos sacado el dron y ahora toca comerse un cacho de flao, Mira, mira, está aquí la capitana cortándolo. A ver, enseña cómo está esto. Mira. Mira, mira, la que ya he dicho que me he comido suficiente, ¿Qué te parece, Spiderman, sí o no? Esto es un no parar. Escucha, y luego la vida del youtuber, mira. Mira cómo es la vida del youtuber, Fijaros. Mira. Aquí preparándola. Estamos a día lunes, día 8 de abril. Ayer, ver como visteis, estuvimos grabando con el dron, estuvimos haciendo el vídeo de la crónica y tal. Y hoy pues he estado trabajando toda la mañana, he ido al fisio, he ido a comer al chino, me estoy pegando un lote a comer increíble, me estoy dejando todo, o sea, todo lo que quiero comer, no me estoy privando de nada, de ensaimadas, de todo. Porque ahora dentro de poco, la próxima semana empezamos ya el entreno para el Ultraman, va a venir un mes muy duro y mucho carga y vamos a afinar mucho, así que mentalmente hay que estar frescos y sin privarnos de nada. Mirad, estamos editando, ¿veis? Como veis, estamos aquí editando y tiqui. Dejando todos los vídeos perfectos para esta semana. El viernes tenéis el vídeo de que sea docu de la maratón de Ibiza. Y ahora va a venir Gorka, que hoy es el último día que le veremos, porque mañana ya es el último día que están aquí y no sé si nos dará tiempo a vernos, y el miércoles por la mañana se van, así que ahora le veremos y así nos podemos despedir de él también. Vamos a terminar de editar y le vemos. Uno, dos. Sí. ¿Funciona o no funciona? ¿Cuántos deportes te... Mira, lo cambio un poco. ¿Cuántos deportes te permite a ti la isla practicar?
Buah, la isla me permite practicar un montón de deportes, desde vela, kayak, ahora está haciendo también kitesurf con el viento que está haciendo. Eso es a nivel acuático, también buceo, snorkel, apnea. Es lo que hablábamos. ¿Cuántas barras de asfalto tiene? Decías pie de más, 70 y pico. Y de trae, no lo sé. ¿Sabes qué te voy a decir, no? El trae como que no se cuantifica. Quitando las 3 o 4 carreras un poco fuertes. Entonces, claro, un Ultraman, hombre, para mí, eso que soy triatleta, el Ironman era la meca ya. El Ultraman es algo ya imposible. ¿Eh? Entonces, claro, como en asfalto supone que la maratón es la meca. Uy, acabamos de terminar de cenar, ya hemos terminado de grabar todo con Gorka para su canal, para mi canal, entrevistas, crónicas, todo. Ya son casi las 11 de la noche y estamos muertos. Vamos a terminar de volcar, a editar un poquito y así lo tenéis todo preparadito. Mañana ya empezamos a entrenar, mañana ya día martes ya toca nadar y hacer alguna cosilla. Y esta semana, como ya dije, de recovery, o sea, descanso, descanso activo, corremos lo justo, meteremos ya mañana natación, siguiente día la bici y ya empezaremos a meter, a meter, a meter, a meter. Si este fin de semana ya estamos bien y podemos meter 2 días de 4 y 5 horitas o algo así, de acumular ahí pues 8 o 9 horitas en 2 días sería genial. Y ya a partir de la próxima semana empezamos con el volumen al máximo para el Ultraman. Sin olvidarnos de esa chispilla corriendo, que también tenemos la media maratón de Ibiza el día 28 y el día 21 tenemos unos 26 kilómetros por Formentera de trail. Así que seguimos y nada, espero que os esté gustando todos estos vídeos. Y nada, esto ha sido todo. Por cierto, Gorka, un tío de puta madre, Seguidlo en su canal. Un abrazo y adiós.